Es que yo también quiero ver a Alex para explicarle. Bueno, mira, te acompaño a ver a Camilo, que yo también tengo ganas de verlo. Y luego vamos a casa de mi papá, ¿de acuerdo? Está bien. Voy por mi bolsa. Uh-huh. No te preocupes, ma. No, está bien, todo bien. Madrina. Ay, hola, hijo. Madrina. Mire, le presento a Lucía. Hola, mi señora. Novia. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Vamos, mamá. Pues sí. ¿Entonces no quieres hablar con los abogados? No, no, ya no hay peligro. Dejo todo en tus manos. Pero a mí me gustaría saber quién armó todo este lío para demandarlos. No. Mejor y muere. Mucho gusto, señorita. Igualmente. Gracias. No se preocupe. No, sí, hijo, muchas gracias. Todo va a salir bien. Gracias, hijo. Con permiso, señorita. Mi bolsa. Olvide mi bolsa. Ve por ella, regrésate. Gracias. Qué extraño es, ¿no? Sí, no, demasiado extraño, pero luego hablamos de eso. Ven. Hermano. Lucía. Camila, ¿cómo estás? No debiste venir, estos lugares no son para ti. ¿Por qué no? Si tengo aquí un amigo, lo mínimo que puedo hacer es venir a verlo, ¿no? Es que tantas demostraciones de afecto me incomodan. No tienes por qué sentirte incómoda, ¿eh? Es que te queremos, Camilo. De verdad, te queremos. No entiendo por qué no quiso hablar con el fiscal Zabaleta. Porque creo que él tuvo que ver con el incendio del rancho del señor Cuthberto Medina. ¿Antolín? Seguramente sus cómplices quisieron echarle la culpa a Camilo y eso no le gustó. ¿Sigues pensando que fue señor Juan Jaime? Sí, y por eso hicieron esa llamada anónima, para comprometer a Camilo. Pero en realidad querían acusarnos a mi padre y a mí. Bueno, vamos a hablar con Carolina Vélez. Señorita Lucía, se ven, pásenle, por favor, pásenle. Gracias, Rosa. Gracias. Si vienen buscando a la señorita Carolina, pues no está. Se fue con Alex de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Cuándo? Hoy tempranito. Pues apenas ayer mi papá me dijo que pensaban hacerlo. No pensé que tan rápido. Hasta le dije que me iban a venir a despedir. Pues ya ve, así me dijo. Se fueron hoy tempranito ella y Alex de vacaciones. ¿Y a dónde se fueron? A la playa. Pues eso me dijo. ¿Qué playa? ¿Qué ciudad? ¿Qué pueblo? Pues no sé. Rosa, ¿qué está pasando? Nada, yo no sé nada. Yo llegué hoy en la mañana a medio tardezón porque quise pasar al mercado y su papá me recibió con eso. Rosa, si sabe algo, nos lo tiene que decir. Yo solo sé lo que les dije. ¿Y sabe dónde está trabajando ahora el ingeniero? En una obra, pero no sé dónde está. No contesta. Pero, ¿cómo es posible que Carolina se haya ido sola con el niño? Usted fue con una amiga, eso me dijo el ingeniero. ¿Qué amiga? Ay, su papá no me lo dijo. Se lo llevaron. Lo escondieron para que yo no tuviera trato con él. Eso demuestra que Alex es mi hijo. No pienses eso. Lo que pasa es que yo le dije a mi papá que se iba a posponer el viaje. ¡Excusas! ¡Mentiras! Y te lo dije, Lucía, te previne. Ni una mentira más. Durante 10 años no hice más que pensar en mi hijo. Y a lo mejor ese niño es Alex. Y ahora lo desaparecieron otra vez. ¿Tú sabes lo que es tener un hijo? Claro que no lo sabes. Y por defender a una familia de mentirosos, de ladrones. Porque no solo le han robado a mi madre, sino que me robaron a mi hijo. Me has quitado la posibilidad de recuperarlo. Ok, tienes razón. Te mentí. Alex es tu hijo. ¿Y hasta ahora me lo dices? Ahora que no sabemos a dónde se lo llevó esa loca. Porque seguramente lo hizo en complicidad con tu padre. No, él seguramente no. ¡Claro que sí! ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¿Te das cuenta? Yo pensé que me iba a... Pensaste. Tú solo piensas en proteger a tu familia, a tu padre, en encubrir sus delitos. Yo de estúpido creyendo en ti. Confiando en ti, pero esto se acabó. Espérame. Perdóname si no te acompaño hasta adentro, pero tengo cosas que hacer. No te preocupes. Nos vemos. Y
¿Para cuándo? Gracias, licenciado. Qué bueno que llegas, Iván. Acabo de hablar con Zabaleta. Dice que hasta ahora no se ha ratificado la denuncia. Por lo tanto, Camilo... ¿Qué te pasa, Iván? ¿Qué te pasa? Me engañaron, padre. Me engañaron. Ella siempre supo que Alex es mi hijo. Y ahora lo perdí otra vez. A ver. Cuéntame. Tranquilo. ¿Cómo puedo estar tranquilo, padre? ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando la demente de Carolina se lo llevó? Y no sabemos a dónde. ¿Qué? Desde el infeliz. Bueno, déjale recado. Lomelí, ya sé que Alex es mi hijo. Si no me dice dónde está, lo voy a acusar de robo y de secuestro de infante. Y lo digo en serio. Seguramente nada más es un enojo. Iván va a recapacitar. No, abue, me lo dijo, me previno, yo me quedé callada. Pero seguramente va a entender que lo hiciste porque tu papá te lo pidió. Sí, me lo pidió. Pero yo no debía haberle hecho caso. Desde el principio le debía haber dicho que Alex es su hijo. Lo perdí, abue. Perdí a Iván. Yo me detuve a saber a dónde se llevó Carolina. ¿Qué está pasando aquí? Nada, Lucrecia, solo estábamos platicando. ¿Cómo es eso de que el chamaco no es hijo de tu padre? En todo caso, ¿a ti qué te importa? No me vengas con preguntas, quiero respuestas. ¿El niño no es hijo de tu padre? No, mamá, es hijo de Iván. ¿De Iván y Maripaz? ¿Entonces fue Gerardo quien se lo robó? Sí, lo hizo. Fue para que la criatura no fuera a dar una casa cuna como tú querías. Para que por lo menos viviera con su abuelo, en familia. ¿Se dan cuenta del escándalo que se nos viene encima? Seguro que Iván va a querer al niño y todo el mundo se va a enterar. Y estoy hasta la coronilla de que siempre pienses en todo el mundo, menos en los tuyos. Lucrecia, esa criatura es tu nieto. Sí, mamá, ya basta que pienses en todos los demás. ¿Y nosotros qué? Ya, no hay problema. Esto tiene remedio. Iván y Lucía se casan. El niño se va a vivir con ellos, diciendo que es adoptado. Y ya, todos contentos. Mamá, Iván y yo rompimos. Además, Alex desapareció. ¿Qué? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste hacer semejante estupidez? Lo hice porque no quise que mi nieto fuera parado a manos de extraños. Pero habíamos quedado. No quedamos en nada. Tú tomaste una decisión y yo otra. Pues en buen lío nos metiste. A ver, vamos en orden. ¿A dónde crees que se haya ido Carolina con el niño? No sé. Su prima Estela vive en Guatabampo, junto al mar. Llamé por teléfono y la prima me dijo que no están ahí. Bueno, a lo mejor te mintió. Pues sí, lo pensé. Por eso mañana mismo me voy para allá. Yo te acompaño. Yo creo que hay que decírselo a Iván. Es que no sabemos si están allá. Y por otra parte hay que hablar con Carolina, convencerla. ¿Pero convencerla de qué? ¿Ese niño no es nada suyo? Pero si es una madre para él. Alex es su vida y la mía también. Lo vimos crecer, le dimos amor, cariño, y él nos quiere también. Papá, yo entiendo todo eso, pero Iván es su padre y tiene derecho a saber de su hijo. Y ahora me odia a mí porque yo me callé todo. Pues sí, ya sé. Me dejó un recado en el celular amenazándome con acusarme por secuestro de infante. ¿Nada más eso nos faltaba? Entrégale al niño y ya. Después él se casa con Lucía y lo pueden adoptar, aunque sea en secreto para que nadie se entere. A mí no me importa que la gente se entere o no. ¿Crees que es muy fácil decirle a un niño, fíjate que ahora te vas a ir a vivir con ese señor porque yo no soy tu papá? Eso debiste pensarlo antes de robártelo. Esta discusión no tiene sentido. Gerardo, yo creo que tú tienes que hablar con Iván. Decirle que sospechas que Carolina está en ese lugar y que fue ella la que tomó esa decisión y que tú no tuviste nada que ver. Y luego localizar al niño, traerlo de regreso. Luego ya veremos. ¿Y tu hija? Acompaña a tu padre a buscar a Iván. No, bueno, tiene que... Mira, hija, cometiste errores, le mentiste, lo engañaste. Así que ahora toma al toro por los cuernos y asume las consecuencias. Buscamos a Iván. Salió. Bueno, el señor Anthony. Uy, no, don Anthony está muy ocupado. Nos surge verlo. Lo siento, pero no creo que pueda.
Bueno, hija, pues si Iván no está y el señor Antonio no nos puede recibir. ¿Quién dice que no los puedo recibir? Carmen, te lo dije. Mira, no me importa si eres hermana de Camilo o si Iván es ahijado de tu madre. Luego hablamos. Pasen, por favor. Fernando, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, don Dan. Pasen ustedes. Muchas gracias. Me lo prometiste y me lo cumpliste. Muchas gracias. Madrina, todo esto fue gracias a Antonio. Ay, mi corazón. ¿Cómo estás? Ay, bendito sea Dios. Carolina me habló por teléfono. Me dijo que estaban bien, pero no quiso decirme dónde están. Yo pienso que están con su prima Estela, que vive en la costa, en Guatabampo. ¿Cómo supo ir sola? Yo dije que se había ido con una amiga, pero en realidad mi cuñada no tiene ninguna amiga. Bueno, ¿y entonces? Entonces, el niño es tu hijo. Sí, madrina. Yo ya lo sospechaba, estaba casi seguro. Mil veces se lo pregunté a Lucía y siempre lo negó. Bueno, si le prometió a su padre callarse. ¿Y yo? ¿No soy el padre del niño? ¿Acaso no tenía derecho a saber? Bueno, sí. Yo también te mentí de la relación de tu mamá con el señor Gerard. De acuerdo, madrina, pero no es lo mismo. Lucía y yo éramos novios. ¿Gerard? ¿Qué quieres decir que ya no? Camilo, el amor es confianza. ¿Cómo puedo seguir con una mujer que mintió sobre mi madre, sobre el hecho que Teodoro Curiel era mi abuelo y sobre mi hijo? No, pues eso sí. Lo hizo para proteger a su familia. ¿Y qué? ¿Nosotros no íbamos a ser una familia? No, madrina, no, no, no. No se puede vivir con alguien de quien desconfías. Sería un infierno. Perdón, es mi padre. Sí, papá. Estoy en casa de mi madrina y ya con Camilo. Me alegro, hijo. Están aquí conmigo el ingeniero Lomilí y Lucía. ¿Ah, sí? Sí. El ingeniero dice que Carolina se fue con Alex. Que él no tuvo nada que ver. Que le habló por teléfono para decirle que están bien, pero no quiso decir dónde están. Él piensa que están en Guatabampo, que allí vive una prima de ella, una tal Estela. Se fue sola, así que alguien la tuvo que ayudar. Pues sí, pero ¿quién? Está bien, papá, gracias. Gerardo Lomelí piensa que Carolina está en un pueblo cerca del mar, Guatabampo. Allá vive una prima suya, pero es imposible que se haya ido sola porque ella es invidente. ¿Quién la pudo ayudar? Antolín tiene mucha amistad con ella. ¡Claro! Antolín se fue luego y me dijo que tenía un asunto que atender en un lugar en la playa. Sí, sí, lo mismo me dijo a mí. Me habló de una princesa y del mar. Entonces Antolín se los llevó. Lo siento, papi. Tarde o temprano tenía que suceder. Y supongo que después de esto Iván va a exigir sus derechos de padre. Y habremos perdido a Alex para siempre. Porque no creo que nos permita verlo. Y también lo siento por ti, mi amor, porque por mi culpa rompiste tu noviazgo. Bueno, ahora lo importante es encontrar a Alex. Hubiera querido que nos fuéramos hoy mismo, pero necesito arreglar algo urgente en la obra. ¿Qué tal si nos vemos mañana temprano? ¿A las 7 te parece bien? Sí, 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 sí. Ojalá Dios quiera que Carolina esté allá en ese pueblo donde tú dices. Ojalá. Hasta mañana, papi. Hasta mañana, mi amor. Te quiero. Yo también. ¿Desde hace cuánto sabes que ese chamaco es el hijo de Maripaz? Hace poco. Me lo dijo Lucía. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Ay, bueno, hija. ¿Qué pasó, hija? No estaba Iván. Se lo dijimos todo al señor Anthony. No puede ser que esa loca demente se lo haya llevado. Mamá, entiéndela. Yo lo único que entiendo es que cometió un delito. ¿Y tú nunca has cometido ninguno?
Vaya, mi nieta por fin está entendiendo. No está entendiendo, me está faltando el respeto. Y si no te casas con Iván para encubrir este asunto tan vergonzoso, le voy a decir a Maripaz que lo haga. Al fin, que ella es la madre del escuincle. No te preocupes. Tu mamá muchas veces habla por hablar. Tiene razón. Maripaz es la madre y tiene derechos. No creo que quiera hacerse cargo del niño. Por interés, abuela. No pienses en esas cosas. No puedo evitarlo, abuela. Maripaz, con tal de conseguir Iván y su dinero, es capaz de lo que sea. ¿Pero cómo te vas a ir así? Ni siquiera vas a comer algo. Comeré en el camino, padre. Bueno, ¿y si no lo encuentras? Si no lo encuentro, te hablo para que contrates unos investigadores. No creo que sea muy complicado encontrar una mujer invidente con un niño de 10 años. Sí. Lucía estaba muy deprimida. Ay, me imagino, padre, pero ahora no tengo tiempo para hablar de Lucía. Muy bien, sí, ándale, pues. Te lo cuidas mucho. Ándale, sí, adiós. Adiós. Suerte. Igualmente. Ahora voy a ver a la muchachita Lebrestad. Pienso que lo mejor será resolver el problema por las buenas. Pero por supuesto, nosotras no queremos escándalos. Por eso mi papá y yo queremos llegar al pueblo primero a hablar con Carolina, pero si ya Iván se fue para allá. Iván estaba muy alterado. Vamos a solucionar las cosas tranquilamente. Iván y Lucía se casan, adoptan al niño. Nadie se entera de nada y asunto arreglado. Ay, mamá, estás hablando de Alex como si fuera un objeto, es un ser humano. Es un niño. Es un niño, te das cuenta de los traumas que puede sufrir por esto. Bueno, eres psicóloga, ¿no? Lo atiendes y ya. Lucrecia, ¿estás hablando con una frialdad? Solo estoy siendo práctica. Bueno, también hay que ver qué es lo que piensa Iván. Le hemos hecho mucho daño y ahora esto. Iván está muy resentido. Yo hablo con Iván. Lo importante es que el niño esté ahí en ese lugar y que lo encuentre. Lucía, ¿me acompañas? Carlota, hasta luego. Si me lo permite, la vuelvo a visitar algún día de estos. Esta es su casa. Gracias, Antonio. Con permiso, hasta luego. Lucrecia, buenas tardes. Gusto de verlo. Pues a mí me preocupa Alex. A mí también. Pero Iván no es ningún inconsciente. Ya lo sé. ¿Le contó que rompimos? Sí, me contó. Pero no te preocupes, es un arrebato. Pues yo no estoy tan segura de eso. ¿Tú lo quieres? Mucho. ¿Él también a ti? Así es que hay que darle tiempo al tiempo. Pues sí, nada más que se hubiera escuchado cómo se expresó de mi familia. Y yo sé que han cometido errores e injusticias, pero con todo yo no puedo dejar de quererlos. Tú para él eres muy importante. Y el amor, Lucía, es un sentimiento tan fuerte que mueve montañas. Hasta luego. Gracias, Antonio. Adiós. Lo acompaño. Gracias. No, Camilo. Ya no. Quiero a Lucía con toda mi alma, pero le he perdido la confianza. Pero tienes que ver las cosas desde su punto de vista. ¿Y ella? ¿No pudo verlas desde el mío? Bueno, a ver. Ahora, ¿cómo encontramos a la famosa prima? Le hubieras pedido el teléfono al ingeniero Gerardo. Oye, ¿no quieres comer algo? Me muero de hambre. Sí, sí, sí. No hemos comido nada en todo el día. Y sirve que preguntamos. Jefe, 5 y 5, por favor. ¿Y harina de maíz? Yo de maíz, por favor. Pero hoy sí quiero hablar con mi papá. Sí, mi amor. Pero no tienes que decirle dónde estamos. ¿Por qué no? Porque si Iván lo presiona, se lo puede decir. No queremos que venga por ti, ¿verdad? Y dicen que anda con un niño. ¿Sí? Sí, recién llegaron. Creo que son parientes de doña Estela. ¿Y dónde vive doña Estela? En Yavaros. ¿Y dónde queda Yavaros?